sabemos que es un proyecto FRIL por más de 47 millones de pesos. ¿Y en qué consiste este tipo de proyecto y qué materiales se utilizaron para este proyecto? La verdad que la municipalidad nos encargó construir 11 paneles de estos, de los cuales 9 quedan acá en Fresia y 2 en Casma, en Frutillar, perdón, y las muñecas que aparecen en el concepto de al lado, ya son 10 que están instaladas íntegramente en la comuna de Frutillar. Ahora, ¿este tipo de materiales con qué están hechos? Tenemos vulcanita, o sea, tenemos un panel de acrílico, metálico, maderas impregnadas, y una lámina, ¿cuánto se llama?, de acrílico que reviste el panel. Además, viene acompañado de paneles solares, los cuales le va a dar iluminación durante la noche para que también tanto turista como gente de la localidad puedan disfrutar de lo hermoso que quedó este proyecto. Perfecto. Aquí hay varios de estos letreros que se están instalando en diversos puntos estratégicos de la comuna, pero aún no están terminados. Usted me decía que faltan algunos detalles. Sí, lo que pasa es que nosotros como empresa nos dieron 120 días, los cuales se cumplen el día 27 y pretendemos tenerlos terminados debido al, ¿cuánto se llama?, a la afluencia de público que hubo en el verano. No trabajamos con la rapidez que nosotros quisiéramos, pero confiamos en que vamos a estar listos el día viernes con toda la infraestructura que nos pidió el municipio.